tarqueada infaltable en nuestras fiestas, en nuestras comunidades, tarqueada que nos avisa que ya se viene una gran fiesta y también que nos anuncian cómo están nuestras comunidades. Me imagino, pues ya ha caído la lluvia, deben estar verdecitos ya y para bailar en carnavales, comadre. Sí, hermanita, siempre estamos en el Jallupacha, entonces preparando los instrumentos. Es toda una historia, es toda una preparación para los instrumentos. Y ahora estamos con las tarqueaditas para recibir al Jallupacha, para también la época de sembradillos, ¿no? Juliaquita, creo que la tarqueada escuchamos en todas las provincias. No pasa lo mismo, por ejemplo, con las quenaquenas, que lo encontramos en Omasuyos, encontramos en Ingavi, pero en otros lugares no. O caso contrario, los chajes, que solo lo encontramos en la provincia Aroma, por ejemplo. Pero tarqueada, yo definitivamente en los viajes encontramos en todo lugar, compadre. Sí, la verdad, en sí se ha vuelto una tradición tocar la tarqueada, porque representa, como decía aquí la hermana, la época de la siembra. Y la verdad, como dices, hermana, es la pura verdad. Generalmente se ha popularizado la tarqueada, ¿no? Pero también tiene otras comunidades, también su ritmo, su propio ritmo. Por ejemplo, en la provincia de Los Andes tienen los caruanis, por ejemplo, tienen el pulipuli, también es un sector muy lindo que me ha gustado ir. Por ejemplo, este año estaba por ese sector y me ha gustado la cultura del sector lago de la provincia de Los Andes. Claro, es que hay música y hay celebraciones, por ejemplo, el caso, como usted decía, los carhuanis, los mucululus, por ejemplo, o caso contrario también, lo que son los chunchos y también las choquelas, que solamente se lo baila el 3 de mayo, más no. Sí, sí, hermana, y qué bueno, ¿no? Como que se vaya difundiendo, pero lastimosamente este año que yo estaba por el sector, más bien que está perdiendo incluso los... Y ir más, les puedo decir que los tejidos, más que todo, ya no hay allá en los sectores provinciales, no hay nuestra cultura, que desgraciadamente se está perdiendo, pero ese es otro tema, hermana, para debatir. Entiendo, así es. Gilata, Gilata, definitivamente en estos momentos especiales donde ya nos estamos preparando para nuestra fiesta para el 21, compadre, estamos listos, nos vamos a ir hasta Chigani, Gilata. Sí, comadre, ya hemos preparado, hemos desempolvado nuestros instrumentos ya, con miras para irnos a la fiesta mayor. Así es, el día de ayer se ha llevado la presentación ya en la Tribuna Libre del Pueblo, en uno de los programas de nuestra Comunidad de la Vida. La próxima semana se va a llevar la presentación, la conferencia de prensa prácticamente, donde vamos a presentar nuestra actividad, y el 21 hasta Chigani, Gilata. Sí. Nos vamos a ir con Gilata. Sí, comadre, muy agradecido por la invitación. Ya el proceso ya tiene 6 años de participación ya en... Con eso de Pacha, siempre hemos estado ya casi en familia. Y bueno, es gustoso, ¿no? Que de irnos a Santiago de Guata y viajar el día jueves. Y ya con todas las energías, con todo, muy preparados. ¿Va a ser suyita esta gestión, Gilata? Sí, también, todas las cositas, todo ya está preparado. Y ya, nosotros como músicos, estamos preparando los instrumentos. Como había también, teníamos una reunión. Vamos a ir a hacer serenar también nuestros instrumentos, todas esas cositas, todas esas ideas. Vamos a aprovechar el campo, el ambiente, más que toda la alegría que va a haber en el pueblo de Santiago de Guata. Así es, Gilata. ¿De qué provincia es usted? ¿De qué lugar es? Yo soy de la provincia de Modesto Mixe, yo soy de Potosí. ¿De Potosí? Sí, de la provincia de Modesto Mixe, yo soy de Tupiza. Ya. Y ahí vengo yo, comadre, pero radico ya años ya aquí en la plaza. Sí, lindo lugar, sí, Tupiza, radico, todo sí. Este la tarqueada llega hasta allá, pues ahí también la tarqueada también se toca harto en Tupiza. Y llegamos hasta ahí también con la tarqueada. Qué bien. Esa es nuestra actividad. Muy agradecido, comadre. A usted, compadre. Compadre Germán, vamos a reiterar la invitación a toda la familia que este 21 de diciembre podamos irnos a Chigani. Los compadres o comadres que quieran irse en su movilidad, no hay problema. Y los compadres que quieren ir en movilidad pública aquí desde la Ciudad del Alto en la terminal interprovincial, compadre. Así es, comadre. Todos, yo creo que todos invitados nosotros a celebrar nuestro Jallupacha, ya en el lugar siempre, de origen, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y va a ser un lindo día, ¿no? De alegría, festejo, de un jallaya para toda la comunidad aymara. Gracias. Vamos a estar desde temprano, compadre. Claro, sí.
Compadre Juan Carlos, invitemos una vez más, por favor, la comunidad de músicos, los artistas van a estar presentes ahí. Nuevamente, comadrita, invitar, ¿no?, a toda la comunidad espiritual, música, danza, tejidos, el arte, artesanía, abierto el corazón para recibir y encontrarnos nuevamente con las comadres, los compadres, con los abuelos, con los amautas, con la medicina espiritual. Sí, así manito. Es, Jayaya, compadre Jayaya. Vamos a reiterar la invitación, por favor, a toda la familia, a nuestros compadres, a nuestras comadres. El 21 de diciembre vamos a estar en la provincia Omasuyos, vamos a estar en Santiago de Huata, vamos a estar en Chigani Alto, compadres. Vamos a irnos toda la comunidad. Van a ir nuestros compadres músicos, van a ir ya, Pusisuyos son parte, ellos van a estar en el lugar. Van a estar la comunidad de amautas, compadres, nuestros guías espirituales. Van a estar nuestros artistas. La labor y el objetivo de nuestros artistas es llevar las arcillitas como siempre hemos tenido. Van a llevar los adobitos gracias a Pacha Yampara, que ha tenido la idea de hacer unos adobitos pequeños y usted puede hacer su casita, compadres. La invitación para que ese día todos nos podamos acompañar, compadres. Ya estamos ultimando simplemente detalles. Muchos ya nos vamos a trasladar el 20 al lugar. Otros llegarán el 21, compadres. Iremos, compadres, ese día nos encontraremos allá en la comunidad, nos van a esperar nuestros hermanos, nuestras hermanas. Jayaya, ahí nos vemos para esta gran celebración. Gracias, muchas gracias, Culiaquita, gracias a todos nuestros gilatas, a nuestros hermanos. Nos vamos a ir con música en esta jornada, compadres, comadres. Jayaya y la Pacha. Jayaya, Jayaya, gilatas.